Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Fernández, soy periodista de esta casa de La Voz del Sur y seguimos con nuestro nuevo programa de entrevistas, tertulias. Y hoy empezamos y hoy queremos, después de haber hecho la entrevista a Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez en el día anterior, hoy estamos con Roberto Macías, ex trabajador de UGT y por cuya denuncia ante los medios y ante la justicia. La cúpula de UGT Andalucía va a enfrentar probablemente un proceso penal por unas subvenciones de alrededor de 40 millones de euros que se habrían defraudado. Todo esto presuntamente mientras no haya sentencia. Pero con nosotros está para explicarnos Roberto Macías. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme expresarme en este foro sobre este fraude que ha ocurrido en Andalucía por parte de la UGT, por la Unión General de Trabajadores. Ajá. Pues queríamos, vamos a tener tiempo de sobra de hablar tranquilamente de todo lo que ocurrió, pero nos gustaría empezar un poco explicando cuál es tu situación en UGT, cómo empiezas a trabajar, cuándo y en qué responsabilidades aquí en Andalucía en UGT. Sí, mira, yo entro a UGT a trabajar en el año 2006, en concreto al departamento de compras, que es donde el sindicato IDEA, que debe de empezar a canalizar todas las compras en Andalucía de las distintas provincias. Esto es como una especie para optimizar los procesos de compras, que sean más ágiles, la relación con proveedores, que haya un control de todas las existencias, de la facturación, de los albaranes. También en el fondo, Pablo, en este momento se estaba confeccionando o se estaba gestando uno de los fraudes, de los mayores fraudes en Andalucía desde ese departamento. Como el público comprenderá, yo era un trabajador administrativo y no imaginaba lo que estaban maquinando en la cúpula del sindicato, ¿no? A nosotros en ese momento, en el año 2006, empezamos a trabajar con unas hojas de Excel y empezar a relacionarnos con proveedores, hacer compras, porque para eso era el departamento idóneo dentro de la organización. Y empiezo a notar que se empiezan a hacer una serie de cambios a los conceptos de las facturas, que determinados importes se les solicita a los proveedores que sean mayores a los que se han facturado. Y te pongo un ejemplo, a lo mejor habíamos comprado 100 CDs o 100 DVD y la factura venía por 10.000. Esto es a lo que posteriormente se conoce como los botes del sindicato. Estas diferencias entre lo real y lo facturado, el sindicato lo utilizaba para otros fines. Pero esta factura, el sindicato finalmente la endosaba a la administración para que pudiera, de alguna forma, o es así, justificar los gastos, ¿no? Fíjate con qué procedimiento tan sencillo, Pablo, el sindicato logró defraudar aproximadamente 40 millones de euros a través del falseamiento de facturas, del cobro de mordidas a proveedores y haciendo también o imputando también gastos de las aulas y de los materiales a los cursos de formación. ¿Cómo era tu trabajo entonces allí? Me has dicho que trabajabas en la central de compra. ¿Era un equipo de personas? ¿Estabas tú más responsabilizado de ese tema y respondías directamente hacia la cúpula de UGT Andalucía? No, había una persona de confianza del secretario de administración que era la responsable. Yo era la persona que hacía el trabajo más de chino, ¿no? El que se encargaba de puntuar las facturas, de comprobar los albaranes, de hacer el trabajo. Y la otra persona, pues, acudía a las reuniones donde se tomaban las decisiones sobre todo este engranaje que he comentado. Pero mi trabajo básicamente era el de un empleado administrativo, no tenía más allá de ningún tipo de responsabilidad ni sindical ni política. Pero por tus manos, digamos que pasaban todas esas facturas,
presuntamente engordadas, ¿no? Si puedes un poquito más específico de en qué momento te das cuenta de que hay algo irregular. Pues a los pocos meses yo ya me doy cuenta que no era normal, no era lógico, que si yo pedía pues 1,000 bolígrafos, me llegara una factura por 10,000 y por el importe de 10,000, y luego me dijeran, pues mira, estos saldos entre lo real y lo ficticio, pues nosotros lo vamos a controlar en una hoja de Excel que se denominaba saldos proveedores. Nosotros con estos proveedores de confianza, bastantes, creo que eran 13 o 14 proveedores de confianza que se encargaban de emitirle una facturación al sindicato, pues prácticamente de lo que se les indicaba, ¿no? No tenían ningún problema ni en pagar las comisiones o mordidas o de facturar por cualquier concepto. Y entonces, Pablo, en ese momento yo ya me empiezo a dar cuenta que algo se está haciendo totalmente contrario a la legalidad, ¿no? Porque esto clamaba ya al cielo. Y fíjate, esto es un detalle interesante, porque en el año ya 2011, como te he contado, al principio se hacía todo a través de unas hojas de Excel, pero ya en el año 2011 había un sentimiento como de impunidad en el sindicato. Ya era evidente que se estaba realizando un fraude y se encarga un software de gestión, un programa informático para ayudar a la organización, a la administración a controlar todos estos desfalcos. Fíjate el sentimiento de impunidad que impera en el sindicato, que los responsables le encargan a una empresa que les diseñe un software para poderlo controlar. Imagínate la cantidad ingente de facturas que se estaban endosando de forma fraudulenta a la administración, que llega a este punto, ¿no? De decirle, necesitamos unos módulos específicos para controlar el fraude. A mí, por lo menos, me parece escandaloso y llamativo hasta qué punto en el sindicato se estaba gestando ya este colosal fraude, ¿no? A los andaluces y españoles. Siempre guardando una presunción de inocencia que tenemos que, por lo menos por nuestra parte como medio de comunicación, tenemos que sí, guardar sí, obligatoriamente. Las empresas que estarían actuando como que eran proveedores de servicios de UGT, ¿estas empresas negociaban previamente esas mordidas, digamos, con UGT o se enteraban de esas tasas revolucionarias de las que tú has hablado en otra entrevista una vez que ya empezaron a trabajar con la empresa, con el sindicato? En su mayoría las negociaban directamente con el secretario de administración. Además ya eran empresas con las que existía una relación y entiendo que eran acuerdos que venían de atrás, con lo cual esto nos dice que este presunto fraude, como tú lo llamas, se fue perfeccionando con el tiempo. Fíjate, yo en el año 2006 ya empezaba a ver que se estaban realizando este desvío de fondos públicos, pero es decir, desde atrás, desde mucho tiempo atrás, el sindicato ha venido utilizando este sistema para financiarse. Para mí es muy grave también que dentro de esta investigación judicial que se ha llevado a cabo, pues se haya solamente centrado en los cuatro últimos años de gestión del sindicato, del año 2009 al 2013, porque ha dejado expedientes con una cuantía importante fuera. Uno de los expedientes que se ha quedado fuera es el famoso expediente de los maletines falsificados de Salvador Bachiller y todos estos gastos que se imputaron del Congreso del año 2009 a las distintas subvenciones de la Junta. Por eso me parece que la investigación no ha sido tan ambiciosa y por eso digo que si hubieran retrotraído un poco las investigaciones, en lugar de 40 millones de euros, pues nos hubiéramos encontrado 80, porque estamos hablando de 3 años hacia atrás, que por lo menos otros testigos también han corroborado esta versión ante la Guardia Civil. ¿A qué partidas de la administración pública se correspondían estas ayudas? Es decir, ¿cómo hay una transferencia de la Junta de Andalucía a los sindicatos? ¿En base a qué? ¿Y a qué, digamos que en esos 40 millones, o como estás diciendo, esos 80 millones de euros,
¿De qué se restan? ¿De qué otras partidas de la autónoma se restan? Mira, el fraude era, como te digo, era generalizado y tocaba todas las subvenciones que gestionaba el sindicato. Pero muchas de estas subvenciones son de una cuantía menor de 120 mil euros, por lo que no hay un ánimo o la fiscalía no ha decidido no investigarlas. Se ha centrado en las que son superiores y la mayoría de estas subvenciones que son objeto de investigación por el juzgado son las subvenciones que venían destinadas a formar a trabajadores en desempleo, por lo cual pues todavía es más grave que el sindicato haya tocado estas partidas que desde Europa vienen financiadas. Casi el 85, el 80% de estos recursos provienen del Fondo Social Europeo. Si no estoy equivocado, esta presunta trama de las facturas falsas de UGT es una parte de la trama de los cursos de formación. Sí, es una trama porque conozco al testigo Teodoro Montes, que también habría que escuchar su testimonio. Y viene a decir eso, que los sindicatos, además de todas las subvenciones, se quedaban con una parte, sindicatos y patronal. Él lo define como el fraude del siglo. Con lo poco que yo conozco y los pocos datos que me aporta Teodoro, pues te quiero decir que aquí en Andalucía lo que ha habido, me queda claro que es un saqueo de fondos públicos provenientes del Fondo Social Europeo. Con lo cual, y yo lo he solicitado en algún momento, Pablo, que la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, se hiciera cargo de estas investigaciones, porque entiendo que es desde donde deben impulsarlas. La respuesta de la OLAF a esto fue que en este momento en España los distintos investigaciones ya estaban siendo judicializadas y no les competía a ellos investigarlas. Y a mí me parece una decisión errónea que la OLAF no haya decidido entrar a la investigación, porque es dinero proveniente del Fondo Social Europeo, es decir, dinero de todos los europeos que ellos se deberían de encargar de fiscalizar, investigar y saber si se ha aplicado correctamente. Uh-huh. Y además estamos hablando de partidas para cursos de o para formación de personas desempleadas en tiempos de una grave crisis económica en España, lo cual, en el caso de los cursos de formación, en el caso del que hablas de factura falsa, lo hace éticamente quizá un poco más reprobable, ¿no? Pues muy reprobable, Pablo, porque efectivamente, yo te digo, del año 2006 al 2013, pero esta grave crisis que nos afectó a todos ocurre en el año 2008-2009, cuando se estaba destruyendo muchísimo empleo. ¿Cuál es la forma de paliar un poco esta destrucción del empleo? Pues la formación, y es donde metieron mano. Por lo menos me consta que el OGT lo hizo, que estos fondos les servían para financiar la pesada estructura sindical. Y esto es lo que lo hace todavía más escandaloso, que una organización de trabajadores, en lugar de velar y de favorecer la inserción laboral, pues hayan utilizado este dinero para pagar pues sus gastos, sus comilonas y el estilo de vida sindical, que a muchos nos ha parecido execrable, ¿no? Que ahí quería también entrar un poco, porque se han publicado muchas cosas en los últimos años respecto a pisos, etcétera, de dirigentes de UGT. No sé si puedes dar un poco de luz de cómo era esa vida de los dirigentes de UGT y de qué manera se beneficiaban de la estructura del sindicato, seguramente contra el propio criterio de muchísimos sindicados en UGT, es decir, que dejaban en parte quizás de cumplir con el objetivo que tenía el sindicato, que en este caso, pues a través del Fondo Social Europeo, serían estos cursos, pero que directamente alejaban la función de UGT del trabajo por las personas a las que representaba. ¿Cómo era esa vida de esos dirigentes y de qué manera se manejaba? Pues mira, yo lo voy a resumir en un acto que me parece a mí de lo más chocante, escandaloso. Y resulta que en el 28 de noviembre del año 2012,
a un grupo de 21 trabajadores nos despiden conforme a la reforma laboral que tanto venían criticando en las calles, pues 21 trabajadores somos despedidos. Y resulta que ese día el secretario general del UGT en ese momento, Manuel Pastrana, se encontraba en Durban, en Sudáfrica, pegándose un homenaje con una visa oro del sindicato. Fíjate el nivel de conciencia de clase que tenía ya esta persona, que en lugar de estar con nosotros despidiéndonos o dándonos algunas palabras de aliento, se encontraba en Sudáfrica con algunos dirigentes sindicales, utilizando los recursos del sindicato, en un restaurante de lujo. Es una vergüenza y esto es escandaloso, y así hay muchos ejemplos de gastos que pueden chocar contra cualquier imagen que tengamos nosotros de un sindicalista de clase, ¿no? Del que está ahí en el tajo. Y otro caso también muy significativo eran estos sobresueldos que recibían en la comisión ejecutiva. Todos los ejecutivos en ese momento recibían en limpio, en metálico, un sobresueldo para cubrir sus gastos. Y fíjate, toda esa cúpula llegaba a falsear e incluso el kilometraje y las dietas para percibir 900 euros al mes. Y el modo de falsearlo es hasta infantil, ¿no? Todos presentaban los mismos kilometrajes al mes. Se suponía que toda la cúpula de UGT realizaba los mismos kilometrajes, los mismos desplazamientos, para que al final todos cobraran 900 euros al mes. Las cabezas, pues obvio, tenían otros ingresos, ¿no? Uno cobraba 1.200 y creo que Pastrana era el que más cobraba. Pero esto te habla un poco también de la forma en la que se manejaban los recursos en la organización, ¿no? Sin ningún tipo de, desde mi punto de vista, de pudor y respeto a los afiliados. Estábamos hablando que hay una grave crisis en España, una destrucción de empleo, y en el sindicato no pasaba nada, estaban blindados ante los escenarios. Y es por eso que hago siempre esta crítica a Pablo, que parece ser que forman una élite totalmente diferente a la que estamos nosotros en la calle. Una vez que termina en UGT por un despido, ¿en qué momento es cuando empiezas a contar? Primero es a los medios de comunicación y luego llegará la cuestión judicial, si no estoy equivocado, ¿no? Primero sí. Hablas con los medios. ¿En qué momento empiezas, digamos, a filtrar documentos o a dar tu testimonio? Mira, en ese momento hay un movimiento donde el sindicato aplica un ERE a 159 trabajadores. Los despide conforme a la reforma laboral. A mí me parece escandaloso. Hablo con algunos de ellos y entonces esperábamos, y yo tenía la confianza que en el sindicato en algún momento rectificaran y que no fueran tan... que esta política de recortes no, en algún momento cambiara. Y al final veo que en la organización no solamente no cambia, sino que durante todo este proceso van atropellando a mis compañeros, y esto realmente es que me choca. Eso eres posterior a tu despido, ¿no? Sí, es un par de meses después. Primero aplican los despidos individuales, eso fue en noviembre, y en enero despiden a los 159 trabajadores. Y en este escenario, Pablo, es cuando yo veo que nada está cambiando el UGT, que se están riendo de mis compañeros, que están atropellando a muchísimas familias de trabajadores, de verdad de sindicalistas que llevaban mucho tiempo afiliados en la organización y que los despiden de verdad como perros. Ante este escenario, decido que no es sano ni para la organización ni para el resto de la comunidad que se mantenga una estructura donde yo sé que se ha venido cometiendo un saqueo sistemático a los fondos públicos. Y una forma de llamar la atención en el sindicato para que ellos también tomaran conciencia es con unas pocas revelaciones
pero veo que en lugar de aceptarlo, pues se enrocan y deciden no solamente, bueno, Pastrana sale en ese momento y lo sucede Fernández Sevilla, que a mí me parece pues una tomadura de pelo, y es cuando decido contar y revelar también la participación de Fernández Sevilla pues en este fraude. Y es así como acaban ellos, esta cúpula de Fernández Sevilla, pues tres o cuatro representantes también investigados, ya procesados, ¿no? Uh-huh. Y comienzas con tus denuncias y al final esas mismas denuncias te llevan a sentarte como acusado en el banquillo, ¿no? Claro, es que paralelamente la OGT inicia una investigación en mi contra por el delito de revelación de secretos, y a ellos, la magistrada Mercedes Sala, y en otro procedimiento les está investigando por el desvío de fondos públicos. Los dos procedimientos arrancan en paralelo. Lo que pasa que en el suyo hay una serie de dilaciones, es apartada la ya de la causa, se le encarga un informe pericial que tarda 3 años en elaborarse, una serie de trabas a la investigación, y en mi caso, pues yo como puedo voy resistiendo, y al final la OGT, mediante una serie de falseamientos de pruebas, si es así, consigue que el juzgado acredite que hice un copiado masivo. Yo el copiado masivo no tenía ningún problema en reconocerlo, pero que no fue así. Yo esa información de la que me acusan la fui obteniendo con el tiempo, ¿no? Como yo era trabajador del OGT, pues iba obteniendo en distintos momentos información, y es esa información la que he revelado. Pues al final, fíjate lo contradictorio de este caso y del sistema judicial, que en mi caso he recibido el día 13 de mayo la notificación de la condena, y ellos el día 15 de junio pues recibirán el auto de procesamiento. Es decir, a la persona que ha informado a los medios, que ha intentado alertar a la sociedad que se estaba cometiendo esta rapiña y depredación de fondos públicos, es la primera que ha sido condenada. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que denunciaste esta situación? Pues mira, desde que soy señalado por la organización y además que aparece mi historia en medios y me tengo que defender porque entiendo que la visibilidad es la única forma que tengo para contener este atropello, pues entiendo que mi nombre entra a formar parte de una especie de lista negra donde pues no se me contrata, porque entiendo que en las empresas privadas pueden considerarme una persona conflictiva o una persona que podría también suponerles un problema. Entiendo que nos ven como un perfil difícil de gestionar, y también los antecedentes que arrastramos o que llevamos pues no son atractivos. Entiendo también que la organización hace su trabajo, y si solicitaran algún tipo de referencia de parte mía, pues supongo que le dirían, pues mira, el marrón en lo que nos ha metido. Es decir, los denunciantes estamos, los whistleblowers estamos expulsados del mercado laboral, porque en definitiva la empresa privada no nos considera perfiles idóneos para la contratación. Y no solamente me pasa a mí, sino le pasa a muchas de las personas que han decidido alertar temas de corrupción o denunciarlos. Nuestra vida pues se ve, la verdad, en una situación de vulnerabilidad, de exclusión, porque pues somos personas humildes que vivimos de nuestro trabajo, y si nos cierra la fuente de ingresos, pues estamos abocados prácticamente a la mendicidad, ¿no? Uh-huh. En España hay, se castiga el que sale a hablar, aparte de esa, digamos, condena social de la que habla. ¿Está el sistema montado, digamos, jurídicamente en España para permitir que las personas como Roberto Macías puedan salir a denunciar lo que han visto o lo que han encontrado?
No, el sistema está diseñado para silenciar a las personas. A mí me consta, por lo que he vivido, que todas las personas que han alertado, denunciado casos de corrupción, se ven acorraladas por la misma administración, se ven perseguidas por los fiscales, se ven condenadas por la justicia. En España necesita un cambio radical para incentivar la denuncia. La condena que yo recibo también es como una medida, un aviso a navegantes para que no se revelen actos de corrupción o irregularidades. Entiendo que en este momento en España es una tierra hostil para las personas que alertamos casos de corrupción. Fíjate, incluso con una directiva europea recientemente aprobada y de vigencia desde el 17 de diciembre del año 2019, en España se nos sigue acorralando, se nos sigue persiguiendo y se nos sigue condenando. Cuando la misma directiva establece que somos personas a las que nos tienen que proteger, pero no interesa, Pablo. Nosotros llevamos, yo he participado en distintas plataformas y desde hace 4 años venimos reclamando los poderes públicos en España una ley integral de protección al alertador o al denunciante de corrupción. Nos hemos encontrado que todos los grupos políticos parece que conspiran para que esta ley no se lleve a cabo. Incluso en Andalucía, fíjate, una de las eternas promesas de Susana Díaz era poner en marcha una oficina anticorrupción. Susana Díaz ha acabado prácticamente su vida política y la oficina anticorrupción sigue sin funcionar. Juanma Moreno, entiendo que recibió también esta encomienda por parte de los andaluces de poner en Andalucía una oficina que proteja y que además persigue el fraude en una de las comunidades en las que ha habido graves casos de corrupción y de momento pues la oficina sigue sin aparecer, ¿no? Y eso es lo que permite que muchos funcionarios pues no quieran denunciar o los que hayan denunciado pues estén pasando un verdadero calvario. España es un país corrupto, es un país donde los ciudadanos además también toleran un poco la corrupción, o simplemente es que la gente, digamos que no ve el dibujo completo de lo que ocurre. Yo creo que el Estado español es un Estado corrupto y la sociedad no encuentra los mecanismos para defenderse o perseguir a los corruptos. Mira, nosotros creo que una de las propuestas que hemos hecho también como organización es que se acaben con los aforamientos. No puede ser que haya infinidad de aforamientos en España de cargos políticos que al final lo que promueven es la impunidad y la corrupción. Entiendo que hay medidas como la independencia del Poder Judicial, Pablo, que es fundamental para que en España empiece a investigarse la corrupción, pero parece ser que este poder político que tenemos pues no le interesa permitirle a la justicia independizarse o la justicia no termina de independizarse, pero es fundamental, ¿no? Si realmente queremos regenerar el Estado, si realmente queremos transmitirle a los ciudadanos que confíen en sus instituciones, es fundamental la independencia del Poder Judicial. Con los avances que ha habido legislativo, al menos en apariencia los hay, y cada vez hay más casos de corrupción que van saliendo a la luz, sobre todo a raíz de los años de crisis económica, que ha sido un continuo. Lo que pasaba entonces, en aquel tiempo que veníamos de, entre comillas, vacas gordas de las puertas abiertas a situaciones irregulares. ¿Eso podría pasar en España y podría estar pasando ahora mismo en el año 2020? Que yo entiendo que es eso, que estos sistemas también se perfeccionan. Si tenemos en cuenta y lo que ocurre con el fraude de los ERE, vemos cómo mecanismos legales son pervertidos para beneficiar a determinados grupos políticos. Es decir, los fraudes se siguen cometiendo en la administración pública, se siguen dando en la contratación. En este momento habrá personas beneficiándose de esta cultura, de este establishment de la corrupción.
Entiendo que habría que investigar muchas de las compras que se dieron también en relación con el COVID, mucho tema de las mascarillas. Creo que la contratación y la compra de estos productos posiblemente pues hayan generado corrupción, ¿no? Es evidente que si digo que vivimos en un estado corrupto, el estado corrupto siempre encontrará los mecanismos y los subterfugios para seguir manteniendo a este sistema que alimenta muchísimos parásitos, Pablo. Tú a día de hoy, en el año 2020, ¿qué opinión tienes de, no de los sindicatos concretos, sino del sindicalismo, de la lucha contra los abusos laborales, etcétera? ¿Has perdido la fe, digamos, en esas peleas, en esas batallas? Es fundamental, Pablo, que la gente siga participando en la lucha de clase. Es fundamental que los sindicatos en este momento vuelvan a dar un paso adelante. Es fundamental que haya organizaciones transparentes, austeras, comprometidas con los derechos y con los derechos de los trabajadores. Lo que no podemos permitir es que estas organizaciones perviertan la lucha de clase. Es lo que ha pasado con la UGT. Si la UGT hubiera de verdad depurado responsabilidades, si la UGT hubiera devuelto el dinero que ha defraudado, si la UGT hubiera hecho un ejercicio de transparencia, pues sería legítimo que volviera a estar luchando al lado de los trabajadores y las trabajadoras, pero es que no ha hecho nada. Entonces, desde mi punto de vista, no merece estar, no merece representar a los trabajadores y trabajadoras dignas de España. Hay muchos sindicatos, Pablo, que apoyan mi lucha. Hay muchos sindicatos que se han volcado, en que incluso le han pedido al sindicato, antes de que se celebrara el juicio, que detuviera esta persecución, porque entendía que afectaba al movimiento obrero en España. Y es que lo afecta porque hoy en día hay un descrédito general sobre ciertos sindicatos. Y creo que hubiera sido una buena señal que el sindicato en este momento hubiera frenado la persecución. Yo estoy convencido, Pablo, que en España lo que nos hace falta son organizaciones de trabajadores realmente austeras, transparentes, que vivan sin subvenciones. Las subvenciones lo pervierten todo, lo desvirtúan todo, lo prostituyen todo. Y entonces, si logramos que los sindicatos lograran financiarse con la cuota de sus propios trabajadores, daríamos un paso más para tener estas organizaciones que yo creo que son tan necesarias. ¿Tuviste ocasión en el juicio de hablar directamente a las personas a las que tú denunciaste en su momento, que ellos te han denunciado en respuesta, digamos, por la condena que tuviste de estos documentos, etcétera? ¿Pudiste hablar con ellos directamente? No, con el único que mantuve un debate fue con el fiscal anticorrupción, porque él también defiende que yo no soy alertador, que porque no utilicé el cauce formal, pero es mentira porque la directiva no establece causas formales. Y el debate que sostuve con él fue porque él utiliza mi testimonio para procesar, investigar a los dirigentes de la UGT, y por el otro lado me persigue. Y para mí es una situación kafkiana, absurda, que si yo estoy y él utiliza además mi testimonio para perseguir a presuntos delincuentes, me parece absurdo que en mi caso, que yo he colaborado con la Unidad Central Operativa, he revelado el fraude, he dado un testimonio claro y contundente sobre los mecanismos defraudatorios de la UGT, pues me parecía absurdo que él me estuviera acusando en sala, ¿no? Si tuviera la oportunidad de mandarle un mensaje a esta persona, a estos dirigentes, a esta cúpula, que además, según explica, se sentará a partir del mes de junio, empezará ya la última parte del proceso, ¿no?, que es para encaminarse, sí, hacia juicio y demás, ¿qué le diría? Pues mira, yo creo que han hecho un daño terrible a la organización, han hecho un daño terrible a los andaluces, me han hecho un daño irreparable a mí.
Espero que en algún momento la justicia depure responsabilidades, pero sobre todo, Pablo, de verdad que es lo que deseo y es lo que pido y le pido de verdad al gobierno andaluz que se lo tome en serio, es que recupere las cantidades que el sindicato ha desviado. Yo, Pablo, he pedido que Juanma Moreno nos informe de las cantidades que se le reclaman al sindicato. Mira, estamos en mayo del 2020 y todavía el gobierno no informa a los andaluces de las cantidades totales, no informa del número de expedientes abiertos. Hay una total opacidad y hermetismo. Y creo que a mí lo que me preocupa realmente es que el gobierno pueda recuperar hasta el último céntimo desviado por la cúpula de UGT. ¿Te has arrepentido, y con esto vamos finalizando, te has arrepentido en algún momento de haber puesto en marcha esta consecuente investigación? Bueno, en algún momento sí que me he arrepentido porque he visto cómo todo el sistema conspira contra mí y cómo he sido atropellado por la maquinaria sindical y cómo he sufrido el acoso y derribo por parte de la UGT. Pero luego cuando veo en perspectiva este tema, Pablo, considero que ha sido la mejor decisión, la decisión más acertada, porque si no hubiera decidido revelar este fraude que la organización venía realizando en Andalucía, se hubiera mantenido a perpetuidad, se hubiera perpetuado esta forma de financiarse. Considero que ha sido la mejor decisión que he tomado, aunque esto haya supuesto un sacrificio para mí y para mi familia, pero no podíamos permitir y yo no podía permitir que el sindicato se estuviera financiando de un fraude sistemático. Muy bien, Roberto. Pues con esto damos por finalizada la entrevista, ¿vale? Muchas gracias por acudir aquí al patio de La Voz del Sur. Pues muchas gracias, Pablo, por tu invitación. Espero que hayan quedado claros los puntos y las veces que tú me invites intervendré. Y buenas tardes a todos, Pablo. Pues muchas gracias, y también a la gente que nos ha estado viendo aquí en el patio de La Voz del Sur, un proyecto periodístico que necesita socios, que necesita salir adelante para poder seguir contando historias como la que hemos contado hoy. Pues con esto les dejamos, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.